Otro Redmi más, otro Xiaomi más, por debajo de 100 euros. ¿Esto qué es? Es una locura. Hoy le toca el turno al Redmi 9C. Te enseño lo que trae en la caja y te cuento mis primeras impresiones. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues ya habéis visto el unboxing express este que os tenemos acostumbrados en el canal, qué es lo que trae en la caja y sobre todo qué es lo que no trae en la caja y cómo lo trae. ¿Qué es lo que no trae en la caja? Pues no trae una funda, y es que Xiaomi nos tiene súper mal acostumbrados a incluir una funda en sus cajitas de terminales. En el caso del Redmi 9C no viene funda. También hemos visto que el cable de cargador, el cable de carga, es un micro USB, no es USB tipo C. Además es compatible con cargas de hasta 10 vatios y eso sí, por lo menos, el conector sí que es de 10 vatios. Ya sabemos qué es lo que viene en la caja y cómo viene. Ahora vamos a repasar las características principales y sobre todo las primeras impresiones que me ha dejado este terminal. La pantalla bastante grande, 6,53 pulgadas y resolución HD Plus, se queda en 270 píxeles por pulgada, un poquito menos de lo que estamos acostumbrados. Y algo que sí que me ha decepcionado un poco ha sido, no sé si es por los nits, que tiene 400 nits, o porque no tenía activado un modo que hay para que se vea a la luz solar. Sí que en algunos aspectos, bajo la incidencia del sol directa, no se veía como estoy acostumbrado a verlo en móviles Xiaomi de rango de precio, es verdad que un pelín similar, un pelín más alto, 150, 180 euros, pero sí que la pantalla me ha dejado ahí un sabor un poco agridulce. Voy a probarlo un poco más, sobre todo en exteriores, para ver si esta impresión ha sido solo de un día, porque realmente fue de un día, o es algo que se va a repetir en el tiempo. Cosas interesantes, la batería, una barbaridad, 5000 mAh, te dura 2 días de uso seguro. Como decíamos, la carga es de 10 vatios, con lo cual no es tan rápido como también estoy acostumbrado con otros terminales de la firma. Tardará un pelín más en cargarse, pero será más seguro y tiene una duración de batería espectacular. Otra cosa interesante que me ha gustado mucho, y es que en un móvil de este rango de precios viene con la última versión del sistema operativo, viene con MIUI 12. Bastantes novedades trae esta última versión y ya viene instalada en el Redmi 9C. Puedes hacer un montón de cosas que te iré mostrando en siguientes vídeos. Las cámaras, vale, en la parte trasera destaca ese módulo de cámara así rectangular con 3 sensores. ¿Y para qué sirven los 3 sensores? Pues te lo digo rápidamente. El principal, de 13 megapíxeles, apertura f2.2, y los dos secundarios son un sensor de profundidad de 2 megapíxeles para ayudarte a hacer las fotos de modo retrato, y el tercero es un sensor macro para ayudarte a hacer mejores fotos muy de cerca. No tiene el típico zoom por 2 que sí que tienen otros terminales de la marca. Estoy diciendo mucho esto, pero es que es normal que se compare con móviles incluso de la misma marca y de precios similares o un pelín por encima. Con lo cual tenemos tres módulos de cámara y nos sirve para mejorar los selfies y para mejorar las fotos macro, que son fotos muy de cerca. Le damos la vuelta al terminal y en la parte frontal nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles con apertura también f2.2. Y bueno, tiene el modo retrato, como decíamos antes, tiene inteligencia artificial, que la verdad es que funciona bastante bien, y parte de culpa tiene ahí el procesador. Y es que estamos ante un procesador de 8 núcleos, es un MediaTek Helio G35,
que lo puedes acompañar con dos versiones. Una con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Y la segunda, que es la que yo te recomiendo fervientemente, es 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Y es que se van a llevar prácticamente 10 euros entre una versión y la otra, y el rendimiento se nota un montón. Hablando del rendimiento, la verdad es que no he tenido ningún problema para instalar las típicas aplicaciones que se va a instalar una persona que va a usar un móvil de estas características. Si eres un jugón, pues tal vez vas a tener que buscar un móvil con mejores especificaciones, sobre todo con esa RAM que te comentaba, pero tal vez dar el salto a 4 GB de memoria RAM, un poco más de almacenamiento, tal vez también vendría bien, pero en el día a día y en las aplicaciones que usamos todos prácticamente todo el día, que son redes sociales, navegar por internet, ver YouTube, Netflix, etcétera, no vas a tener ningún problema. Sobre todo, la duración de la batería, ese mix hace que esté bastante compensado. Siempre estoy hablando por el rango de precios que nos encontramos, que como decía al principio vídeo, lo podéis encontrar por menos de 100 euros en tiendas chinas. En España oficialmente está desde 119 euros en la web oficial de Xiaomi, pero buceando un poquito lo podéis encontrar mucho más barato. Os iré diciendo más cosas de este terminal, sobre todo alguna comparativa directa con móviles de su misma gama de precios, incluso de la misma marca, para ayudaros a comprar uno de los dos. Os intentaré ayudar un poquito diciendo cuáles son las características de cada uno y las diferencias y cuál elegiría yo, siempre desde mi opinión y mi punto de vista. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!